Antes que el llano se ocupa, en la actualidad, el origen de la ciudad de Condal está vinculado con este promontorio de 191 metros de altura que se alza en el majestuoso sur, dividiendo en dos costas. En este enclave privilegiado que denominaba la desembocadura de los dos ríos, el Llobregat y el Besos, se asentaron los primeros pobladores ibéricos, los míticos layetanos, o layetanos, de quienes solo se sabe que acuñaron las monedas de Laizquén, nombre que se ascribía al lugar en la época prerromana. Su denominación actual, Montjuïc, procede de la expresión Montes de los Judíos, en una clara referencia a la necrópolis hebrea que hubo en la ladera de la montaña. Su urbanización moderna se emprendió en la cara norte con motivo de la exposición internacional en 1929 y alberga hoy la instalación de la Feria Internacional de Muestras entre la Plaza España y el Fondo Nacional, sede del último Museo Nacional de Arte de Cataluña. En esta zona se destacan las fuentes luminosas, artísticas, invención del ingeniero Charles Bouillard y el pabellón de Alemania de la exposición del 29. Obras de Mies van der Rohe, construido siguiendo fielmente los planos del que derribó una vez concluida la exposición.